A esta hora vamos a saludar al secretario de Obras Públicas del municipio de San José del Guaviare, Kevin Gutiérrez. Muy buenos días, Kevin. Bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura. Bien, gracias a Dios. Buenos días, comunidad. Bueno, secretario, hablemos de el... Tenemos varios temas en la agenda justamente con el secretario porque son varias las peticiones y sobre todo las problemáticas que la comunidad hoy está viviendo. Vamos a comenzar por una de ellas y es el sector del Enrocado. Este es el sector que queda cerca al río donde nos están denunciando una socavación, un hueco que hay en esta vía, secretario, por cuenta, pues dicen los habitantes de allí, el paso continuo de las, digamos, los camiones o los vehículos pesados han venido desgastando y se ha provocado esa socavación en este sector. Ustedes, desde Obras Públicas Municipales, ¿qué conocen de esta situación? ¿Qué se va a hacer para evitar que se siga agrandando esta socavación? Sí, Laura, nosotros la semana pasada evidenciamos esa problemática debido pues a quejas que hubo de parte de la comunidad, en especial la comunidad del 20 de julio. Resulta que este sector desde el año pasado lo están tomando como un muelle de carga, sí. Y pues ese no es el sitio autorizado para un muelle de carga. Ahí está una asociación que es la asociación Azonavegantes, son los que están utilizando este sitio en época de invierno, ya que se les facilita pues hacer esta maniobra en este sector. La semana pasada tuvimos una reunión con el presidente de 20 de julio, integrante de Red Cipaz, Azonavegantes, uh-huh. Inspector fluvial e inspector de policía y agentes de tránsito. Hay un compromiso desde cuando se entregó el enrocado que este sector no puede ser utilizado como muelle de carga y se deben instalar pues unas señalizaciones y digámoslo así, unos bolardos, uh-huh. Para que este no pueda ser intervenido en este sector y se pueda proteger el enrocado. Y se comprometió la asociación a tener una reunión en la alcaldía con el secretario de Planeación, Ariel, y nuestro alcalde, Willy Rodríguez, para atender esta problemática, ya que también los afecta a ellos debido a que hay poco espacio. Eso. En el muelle principal. Y se debe pues tomar acciones para escucharlos a ellos también. ¿Y qué va a pasar con ese hueco? ¿Cómo se va a solucionar? Eso ya se solucionó técnicamente, ya se tapó con, creo que con unas piedras, no, con piedras. Unas piedras de río, material crudo, como se hace técnicamente. Sí, el material de relleno, ya solucionando técnicamente esta problemática. Pero ya quedó, digamos, que tapado completamente ese espacio. Sí, señora, ya se hizo la inspección técnica, uh-huh. Se revisó con los ingenieros y se pidió una asesoría al contratista, en el cual pues nos dio unas directrices técnicas y se pudo solucionar ya esta problemática. Bueno, esto sobre esa problemática que venía entonces viviendo el sector del Enrocado, el barrio 20 de julio. Secretario, hay un tema con las vías que están en este momento pues desniveladas, pero que con el invierno y las lluvias se van poniendo cada vez peor. Una de ellas nos reportaban es el sector de la carrera 29. Ese es el sector que comunica el resguardo Panuré con otros barrios y los pozos de agua pues se han convertido en una, digamos, en un dolor de cabeza para los que pasan por allí, pero además que muchos se han caído y ya obviamente esto preocupa. ¿Qué pasa con esas vías que de pronto están en estos niveles, digamos, muy, muy afectados con el tema de las lluvias? Bueno, pues primero que todo, pues informarle a la comunidad que ya tenemos nuestro plan de desarrollo Transformando Juntos San José, que va a ser nuestra carta de navegación para estos 4 años. Entonces ya tenemos como las herramientas para hacer la compra de material de estabilización de vías y aprovechando pues el material que está sobrando también de las pavimentadas que está haciendo la gobernación, ya tenemos un acopio de material y ya tenemos un contrato de alquiler de maquinaria, debido a que el municipio solo cuenta con un kit y este kit está haciendo atenciones en el sector rural. Con el contrato de alquiler de maquinaria vamos a atender parte de vías del municipio urbanas. Entre esas está esa carrera 29, que va desde la calle 8 hasta la calle 22, la uh-huh. Avenida de la Chapa. Sí. Se evidenció que hay un nivel bajo de la vía y por tal motivo, en un sector como de unos 300 metros,
de esa vía hay un empozamiento de aguas, y pues debido a que no hay tampoco una canal de aguas lluvias, la cual debemos pues improvisar en el momento para poder atender de forma como inmediata, uh-huh. Se atenderá con maquinaria, se alzará el nivel de esta vía y se hará una canal provisional que en estos momentos existe, solo que hace falta de mantenimiento, que es por la cancha de donde queda Tunaí. Entre Tunaí sí. Y una casa, y unas casas que hay del resguardo, sí. Ahí hay una canal provisional que evacúa todas estas aguas lluvias. Pero entonces, que está tapada. Está tapada en el momento. Uh-huh. Pues también teniendo en cuenta que hacia el sector del humedal está un poco sucio, entonces vamos a hacer una jornada con los operarios de la Secretaría, ya con la maquinaria, para poder solucionar esta problemática de una forma rápida y pues que más adelante podamos formular un proyecto de pavimentación, debido a que esta vía también nos sirve como destaponamiento en horas pico, claro. Ya que la única salida que tiene el barrio de La Paz y el sector de Santo Domingo es la carrera 28, uh-huh. Y en horas pico es muy transitada. Muy transitada. Entonces es una vía que se tiene prevista para destaponar el tránsito en nuestra ciudad y pues de una vez se solucionaría esa problemática. ¿Y eso más o menos cuánto se puede demorar? Usted dijo depende de la maquinaria. ¿Cuánto más o menos? Ya tenemos un contrato de alquiler de maquinaria, estamos acopiando, sacando el contrato de material para estabilizar la vía, que sería un reseo de la región. Eso le iba a preguntar, ¿qué material le van a poner a esto para que no se la lleve el agua? Porque eso es lo que se ha visto en anteriores oportunidades. Rellenan o hacen algún tipo de arreglo y ante el primer aguacero ya se va ese material. Sí, ese es un material de la región que uh-huh. permite estabilizar las vías. Entonces, para no gastar todo ese material que es de lo más costoso, vamos a utilizar primero el relleno de base, uh-huh. el material que se está sacando de las vías que se están pavimentando, sí. Que también es un material bueno que ha sido utilizado para estabilizar vías. Y con esto solucionamos esta problemática. Bueno, esa respuesta entonces para la comunidad de este sector, hablando del resguardo Panuré, carrera 29, que comunica todo este sector. Es que mire usted las imágenes y las denuncias que nos llegan justamente de la comunidad. El peligro de que se caigan en la mitad de ese hueco pues es total. Y por eso preocupa que aún en medio de que, digamos, cesen las lluvias, pues vuelven otra vez y se llenan. Bueno, eso sería entonces una solución que se estaría dando en los próximos días. Hablemos de alumbrado público, secretario, porque hoy la comunidad asocia no solamente la falta de alumbrado público con el tema de la falta del servicio, sino con inseguridad. Dicen que la falta de alumbrado público se presta para muchas otras acciones de inseguridad que hoy pues les roba la paz. Hablamos de la fase 3 que estaba pendiente por, digamos, poner en marcha. ¿Cómo va esa fase 3 del alumbrado? ¿Ya se puso, ya se activó? ¿En qué sectores hoy cuentan con ese alumbrado? Sí, Laura, esta es una problemática pues álgida. Desde la Secretaría hemos tratado de ayudar lo que más se puede a la comunidad con el mantenimiento de las luminarias de sodio. Uh-huh. Hemos hecho jornadas con los presidentes de junta, en la cual pues hemos ido todo el equipo a hacer mantenimiento de alumbrado público, mantenimiento de canales, mantenimiento de vías, y pues con respecto a la tercera etapa del alumbrado público, contarles que ya entró en funcionamiento hace como unos 10, 15 días aproximadamente, beneficiando sectores como la calle 25 y la calle 26, de barrios Villandrea y San Jorge y la carrera 28. Estos barrios pues son de los barrios más oscuros que tiene el municipio, pues sí. Todos tienen problemáticas, pero este eran como de los más afectados. También se atendió lo que es la carrera 23, que es en el barrio La Esperanza, que inicia desde el hospital y termina allá en el comando de policía. También se prendió las luminarias frente a urgencias y por la calle de la Casa Fiscal, creo que es la calle 10 o 11, sí. Que también beneficia el sector de La Esperanza y Porvenir. Esas alumbrado hace parte de la fase 3, ¿no? Esa sí, fase señora. De alumbrado 3. Ya se puso en funcionamiento, está, digamos, estos sectores que usted nos mencionaba con esa fase. Hay una fase 4 y hay una fase 5 que se habían anunciado. ¿Cómo van esas fases, secretario? ¿Qué ha pasado con el avance del proyecto? Bueno, esa fase 4, de acuerdo a conversaciones tenidas con Energoaviare,
Pues sabiendo que Energoaviar es el ejecutor de este contrato, se encuentra en un 90% de ejecución a la espera de unos permisos y unas socializaciones con la comunidad para hacer la poda de árboles, ya que hay algunas luminarias que quedaron preciso en un árbol. Se debe hacer una poda de árbol y se debe hacer una socialización con la comunidad para que posteriormente la ceda de los permisos para poder intervenir estos árboles. Y por otra parte, pues el certificado RETI-RETILAB, que es un certificado que se debe solicitar a nivel nacional y debe ser viabilizado en el proyecto a la hora de entrega ante Energoaviare y que pueda ser posteriormente matriculado al municipio para que se pueda pagar este servicio de alumbrado público. Entonces estamos a la espera de que esos certificados se den. Aproximadamente se estima que en un mes o a finales de julio estemos ya inaugurando también esta cuarta etapa de alumbrado público que beneficiará barrios como El Dorado, en el centro, San Jorge, Triunfo, Granja, Porvenir, Comuneros. Entonces son alrededor de 8.5 kilómetros que entrarán también en funcionamiento de esa fase 4 de alumbrado público. Esa fase 4, entonces el 90% de ejecución lo ejecuta Energoaviare. Esta socialización para el tema de los permisos de las podas y el certificado RETI, dice usted, podría estar tardando más o menos un mes, le entiendo, según el cálculo que nos dice para finales del mes de julio. ¿Será que sí se logra el certificado RETI? ¿Cuánto, de qué depende ese certificado RETI? Porque la gente dice, venga, ese certificado siempre es como una traba en este tipo de entrega de proyectos. ¿Por qué? Este certificado RETI es un certificado técnico donde unos inspectores de la regulación de energía eléctrica, valga la redundancia, vienen, revisan que todo cumpla de acuerdo a la normatividad técnica colombiana. Entonces, son unas inspecciones que se hacen una vez se termina o se lleva un porcentaje significativo en la obra, en la cual ellos hacen tres inspecciones y pues por el tema de lluvias se ha dificultado que esas inspecciones se hagan. Ya se hicieron dos inspecciones, porque ese certificado se solicitó ya hace más de un mes. Entonces estamos esperando la tercera inspección y que ya se termine pues de dar la viabilidad técnica de este proyecto. ¿Cuál es la entidad que lo da? Olvido el nombre, pero pues es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Bueno, esta es entonces el estado con la fase 4 que viene con varios, digamos, barrios, y por eso es la preocupación en la intensidad de la comunidad para tener una respuesta sobre esa fase 4. La fase 5, secretario, ¿cuál es la fase 5? ¿En dónde estaría siendo implementada esa fase 5? La fase 5 fue socializada el mes de febrero de este año. De este año, sí, señora. Tiene una fecha de terminación finales de agosto. Hay un porcentaje de ejecución ya significativo. Tenemos barrios beneficiados como lo es Granja. O sea, la idea es continuar con las siguientes etapas, con las etapas que vienen anteriores y pues las vías más transitadas y pavimentadas que están en la región. ¿Cuántos kilómetros? Son 8.2 kilómetros de intervención. La intervención más visible es desde el barrio La Paz, pasando por el puente, hasta llegar a la escuelita de Santo Domingo, que es uno de los sectores pues que más solicitan esta intervención. También se va a intervenir en el sector de la calle 19, la que viene de la CDR, pasa derecho, llegando hasta el Divino Niño. Esa es una de las calles que también se va a intervenir. Se va a intervenir en el barrio La Granja, el barrio El Triunfo, Comuneros, Porvenir y en el centro. Esos son los sectores que se van a intervenir con esta fase 5. ¿Y esta en qué porcentaje de ejecución va? Esa está en un porcentaje de ejecución aproximado del 50%. 50%. ¿Avanza esto? ¿Qué tiene alguna demora esta implementación de la fase? Hasta el momento Energoaviare no nos ha comunicado ninguna problemática que tenga. El proceso ha surtido en su normal ejecución y se estima pues la entrega a finales de agosto. Finales de agosto estarían entonces entregando. ¿Qué luminarias tienen estos dos proyectos? ¿Qué tipos de luminarias? Son luminarias LED de... Bueno, son luminarias LED cumpliendo la norma técnica. Olvido en estos momentos como la potencia. Pues hemos evidenciado que han sido luminarias funcionales
que reflejan bien y pues cumplen una como un ¿será diseño, como las del Parque de la Vida? O no, son similares a las de la etapa 4. Ah, ok. Como las sí. de la primera alumbrado público que se hizo, que son las rojas. Sí. Solo que cambian el color, pues ya son ahorita grises. ¿La durabilidad de esas luminarias? Tienen una durabilidad, ellos tienen una garantía de 5 años de acuerdo al contrato. Uh-huh. Entonces son 5 años que el contratista nos debe garantizar el funcionamiento de estas luminarias. Bueno, hay una pregunta que siempre sale a la, digamos, en medio de la conversación cuando uno habla de alumbrado público, y es que muchos oyentes y usuarios nos dicen, ¿por qué nosotros pagamos alumbrado público en nuestros recibos si no tengo alumbrado público en mi cuadra? ¿Cómo le explica, secretario, usted a ese tema del alumbrado público a estos oyentes? Es una problemática bastante grande. Pues hay que iniciar explicándole a la comunidad que nuestro municipio no cuenta con un alumbrado público moderno. Por tal motivo, pues son luminarias de sodio y, de acuerdo a la regulación técnica, son luminarias que no se pueden cuantificar cuánto es su gasto energético. Entonces se hace un aforo carga con la empresa de energía y se estima un valor. Entonces, debido a la problemática que tiene esta luminaria, pues hemos venido modernizando alrededor de, por cada etapa fueron 8 kilómetros promedio, o sea que ya se tiene intervenido 40 kilómetros de aproximadamente 80 kilómetros que tiene de vías el municipio. Entonces, uh-huh, estamos hablando ya de que tenemos la mitad de alumbrado público moderno y la otra mitad la tenemos contemplada dentro de nuestro plan de gobierno y plan de desarrollo, actuar con alumbrado público por medio de energías renovables. Entonces, que sea algo que podamos después descontar ese aforo carga y podamos tener recursos que se recaudan por medio de ese alumbrado público para tener un mejor sistema en nuestra región y nuestra ciudad. Pero hoy, ¿cómo funciona el recaudo que hace la empresa Energoaviar en el recibo de la energía cuando le ponen a uno alumbrado público? Entonces uno paga alumbrado público, pero ellos dicen, es que nosotros lo cobramos, pero se lo entregamos directamente a la alcaldía. ¿Es así? Es un cruce de cuentas, pues debido a que, como le manifiesto, cada luminaria tiene un aforo carga. Uh-huh. Entonces, esta luminaria no se cuantifica por medio de un medidor, sino que ya hay un valor establecido de esta luminaria. Pues va a sonar un poquito drástico, pero si la luminaria no prende, igual están cobrando este consumo y pues se debe mitigar este daño por medio de proyectos de alumbrado público y modernización, que es lo que ha venido haciendo la administración y que lo vamos a continuar haciendo nosotros en nuestro plan de desarrollo, pero ya por medio de energías renovables, en el sentido de que se cumpla el servicio. Uh-huh. Y que este aforo carga disminuya entre Energoaviare y el municipio y podamos pues tener más recursos, porque se hace un cruce de cuentas entre la empresa de energía, que nos dice son 3.000 luminarias de sodio que tienen aforo carga, tienen este costo, y nos hacen el cruce de cuentas con nuestros recursos, y ahí es donde se está yendo pues el recurso de todo el alumbrado público. Y digamos, ¿cómo funciona entonces la tarifa? Es decir, hay un costo que cobra Energoaviare por X número de luminarias. ¿Eso se divide en la cantidad de contribuyentes de los que pagamos, o cómo funciona? Sí, exacto. Eso es de acuerdo a unas fórmulas que maneja la superintendencia. Sí. Entonces, de acuerdo a la población y a la regulación que hay, se hace ese cobro. ¿Y esto, secretario, es suficiente? Hoy le pregunto porque ustedes llegan con esta nueva administración. Yo recuerdo mucho de hace tal vez unos 2 años que abordamos esta problemática, y en su momento el gerente de la empresa o el secretario de obras del momento también nos decía, la empresa, o más bien el recaudo que se hace mensual, es decir, lo que pagamos los que pagamos alumbrado público, no alcanza realmente a pagar el mes de lo que cobra o de lo que vale este alumbrado público del municipio. ¿Eso todavía se mantiene así? ¿Cómo están esas cuentas? ¿Ustedes le están debiendo todavía en Energoaviare, o si alcanza con lo que pagamos todos en el alumbrado, alcanza a pagar esa factura mensual? En ese momento llegó a un punto de equilibrio, ya que se han entregado 2 etapas de alumbrado público. Entonces eso significó que nos quitara carga de estas luminarias antiguas, que es lo que les manifiesto. Uh-huh. Del aforo carga.
Entonces, a medida que vayamos entregando fases de alumbrado público, de modernización de alumbrado público, vamos quitando esa carga, es decir, como si uno en una casa tuviera un refrigerador de esos antiguos, sí, que consumen mucha energía, sí, entonces hace el cambio por un refrigerador nuevo que va a consumir menos energía, y eso es el recurso que nos empezaría a quedar al municipio para poder hacer mantenimiento. En estos momentos estamos equilibrados, sale el cobro por luminarias, que es alrededor de como casi 60 mil kilowatts al mes de esas luminarias. ¿Tiene la cifra en pesos de cuánto es eso? ¿Cuánto pagan ustedes al mes de alumbrado? Se está pagando alrededor de unos 50, 55 millones de pesos al mes de alumbrado público. ¿Y cuánto se recauda? Como 45, 46. Entonces es algo que ya estamos llegando casi al punto de equilibrio. Exactamente, eso le iba a decir. Estamos recogiendo menos de lo que se gasta. Es decir, exacto, el pago que hacemos todos los usuarios en este caso son más o menos 45 millones, dice usted, en recaudo a través de los recibos de Energo Aviare. Pero el gasto real son 50, 55, o sea que más o menos podrían ser 5 o 10 millones de diferencia. Cada mes. ¿En qué varía eso? En lo que le estoy en explicando. En el costo de... En las luminarias de sodio. Es uh-huh. que las luminarias de sodio no tienen un medidor. Entonces, al no tener un medidor, se hace un cobro... General. General, ¿consuma sí. o no consuma? Consuma o no consuma, es un cobro general. Pero ¿por qué si no hay esa variación, o sea, consuma o no consuma, no debería ser estándar? ¿O es que se están sumando más luminarias o se están quitando? ¿En qué varía? A medida que vamos entregando las etapas de alumbrado público, vamos quitando las calles o carreras que están con estas luminarias de sodio. Ya. O sea, por eso se está modernizando el alumbrado público. Por eso es importante que nos modernicemos, porque entonces la empresa, exacto, sigue cobrando, haya o no haya servicio de alumbrado, funcione o no funcione la lámpara, que es lo que muchas veces se quejan los usuarios, y es que en la esquina de mi casa tengo el bombillo o el farola del alumbrado, pero no funciona, y sin embargo yo estoy pagando el alumbrado público. Entonces ahora entendemos un poco más por qué tenga o no tenga servicio, lamentablemente eso se está cobrando. ¿Y eso funciona así porque la ley lo permite, secretario? Sí, ¿Quién establece ese tema de que llegue o no llegue la energía, se tiene que Eso pagar? Es de acuerdo a la regulación de la Superintendencia de Servicios. Entonces, sí, requiere pues ese cobro de alumbrado público, y nosotros, mediante la administración, estamos trabajando para que esto sea moderno y se pueda llegar a un punto en que sí dispongamos de unos recursos de ese recaudo para poder hacer el mantenimiento rutinario y pues todo el municipio contemple su alumbrado público. A medida que se instalen estas luminarias nuevas, se reduce el consumo. ¿Por qué? ¿Porque van a gastar menos? Porque, como le explicaba lo del refrigerador, como ¿sí? son luminarias muy viejas, los consumos consumen son mucho. Elevados. Al ser luminarias LED, ya tiene cada luminaria, cada sector va a tener un medidor. Entonces es cuantificable este consumo. Ahora sí de energía. Se va a poder medir. Entonces, al ser cuantificable ya y tener un consumo menos elevado, por eso ha sido la reducción del costo en algunos sectores y lo que llega a equilibrar el pago que hace el municipio con los contribuyentes al consumo real. ¿Esto pasaría o esto cambiaría cuando se implemente la fase 4, la fase 5, aún más? O sea, ¿nos estaríamos ahorrando aún más o optimizando los recursos aún más en materia de alumbrado público? Cada vez que modernicemos más sectores, vamos a optimizar los recursos de recaudo del alumbrado público. Bueno, esa es una noticia buena, lo malo es que todavía se demora, lo malo es que por lo menos los próximos meses pues todavía estamos en este tema de la contribución, pues que no se ve, digamos, reflejada en la realidad con el tema del alumbrado. Secretario, antes de seguir hablando de calles, le quiero preguntar por una situación que hay en el sector de el centro, en el barrio La Esperanza, donde se registró este incendio. Allí nos han denunciado la comunidad pues esta contaminación que hubo con los olores, lo que salió, digamos, después de la limpieza que se hizo en esa bodega de alimentos, quedó en las calles de San José y hoy huelen muy mal, se ha convertido como en un foco de contaminación. ¿Qué pueden hacer ustedes desde Secretaría de Obras Públicas para que esto, además, pues sea superado? Porque es que ya han pasado varias semanas y la gente todavía se queja del mal olor. Sí, pues es que esto también es un tema privado,
porque pues también es voluntad del propietario del predio empezar a hacer como un tema de limpieza, sí, porque ya se le apoyó mediante toda la emergencia con pues la evacuación de estos residuos, de los escombros, con bomberos, con ambientar, con la administración municipal, pues ya queda es un tema de voluntad, de articulación con el propietario para que empiece su jornada de limpieza, porque los olores mayormente vienen es del predio en el interior, no en el exterior, sino en el interior. Entonces es como articular. Pero decían que esos olores han quedado en los huecos, digamos, en los pozos de agua que quedan o cuando hay agua lluvia. Le pedían a la Secretaría de Obras que raspara esas calles y que al menos esta que está ahí ubicada enfrente, porque vea como cuando queda el agua, digamos, cuando llega el agua, pues obviamente esto se va regando por toda la vía y el olor, es lo que nos dicen, nos denuncian la comunidad, pues es demasiado feo. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que ustedes apoyen con el tema de la maquinaria, un raspado de este sector, de esta vía, para que esto, no sé, pueda ser superado? Porque vea, esto fue hace aproximadamente una semana, sin embargo, esto va quedando allí en la calle. Entonces, cuando hay sol, huele mucho, pero cuando hay lluvia también. Sí, Laura, pues nosotros podríamos hacer esa intervención, pero vuelve y pasa al día siguiente, cuando vuelva y llueva, va a volver a salir los olores o las aguas servidas que están en el interior del predio. Entonces es hacer como un llamado al propietario que pues articuladamente se acerque a la oficina, sí, y mirar cómo podemos apoyarlo y que se haga una limpieza total desde el interior del inmueble, porque pues nosotros podemos ir a raspar mañana y pasado mañana vuelve y llueve y vuelven y salen las mismas aguas del interior del inmueble. Sí, señor. Esto entonces frente a esta problemática, pero aquí también pues se necesita, como usted lo dice, esa articulación con el propietario, porque pues al ser una empresa privada, pero además es que también tienen unos deberes, ¿no? Secretario, al estar en medio de la comunidad, estos son parte de la problemática de los animales que están proliferando ese sector y lo que nos dicen justamente los vecinos. Secretario, rápidamente le paso a otras inquietudes que tiene hoy la comunidad que está a esta hora conectada con Marandúa y nos dice, ya que están con el secretario de Obras, sería bueno preguntarle por la calle octava 8B, entre las carreras 29 y 30, esto es el barrio La Paz, que está siendo ocupado por personas que hacen encerramientos y construcciones irregulares, ilegales sobre la vía. Adicionalmente, la vía está enrastrojada, siendo un foco de inseguridad, escondite de personas que hacen el mal, escondidos en ese rastrojo, un foco de culebras que ya se han entrado a varias casas vecinas. Como la vía no la han despejado, la alcaldía, personas inescrupulosas se están apropiando de esta vía, adelantando construcciones irregulares. Y espéreme que nos envían algunas fotografías y queremos saber si son justamente de ese sector. ¿Sabe cuál es la vía que está hablando el oyente, secretario? Sí, ahí es un predio que está a nombre del municipio, en el cual pues se pretende hacer un proyecto que es el Nuevo Amanecer. Haríamos una inspección en campo con funcionarios de planeación para identificar si hay de pronto alguna prohibición con respecto a estas construcciones que manifiesta, y con la Secretaría de Obras Públicas pues pasaremos a hacer si es el caso una limpieza y revisar pues hasta dónde está nuestro alcance como administración. Ya vamos a compartir algunas fotografías que nos envían el oyente desde el barrio La Paz. Lo que dicen es que están haciendo algunas construcciones irregulares y unos encerramientos con cercas de púa. Estas son algunas fotografías que seguramente vale la pena, como usted lo dice, verlo en terreno. Porque, bueno, esto es calle octava B, calle 8B en el barrio La Paz. Ahí le dejamos esa inquietud que nos comunica los oyentes. Son las 8:32 minutos de la mañana. Preguntas de oyentes, vamos a ir concluyendo esta entrevista con el secretario, pero antes, pues por supuesto, hay participación de oyentes. Secretario, muy buenos días, Marandúa. Hola, Marandúa, por favor, para decirle al ingeniero que sí, por favor, se pega la rodadita por acá, por el barrio Modelo, porque aquí al pie de mi casa quedé totalmente oscura, en tinieblas, y es peligrosísimo. Me habita mucho amigo de lo ajeno y mucho vicioso. Que por favor nos proteja de eso, que primeramente Dios y después Él. Y las calles están nauseabundas, una trocha ganadera, y delante los vecinos colocando piedras y palos en los andenes para que uno no transite.
ya que no podemos andar por la calle, nos toca meternos por los andenes, que por favor, cuando yo voy, él es muy atento para que él tiene puerta abierta para todo el que quiere ingresar a dialogar con él. Él le presta atención a uno, pero entonces la respuesta es, la maquinaria está en el campo, no tenemos material, no hay combustible, las máquinas están dañadas. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, Kevin, ponte pilas, ponte la mano en el corazón y colabóranos, ayúdanos. Gracias, muy amable, Dios te bendiga. Un feliz día para todos, hasta pronto, Marandúa. Los quiero mucho, los aprecio mucho. Mejor, siempre mejor. Chao, gracias, chao. Gracias, Dulcinea. Ahí están las problemáticas. Hay más oyentes hasta ahora antes de escuchar las respuestas del secretario. Muy buenos días, Marandúa. Sí, Marandúa, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde nos llama? De Bicentenario 1. El problema que tenemos en Bicentenario 1 con el portal de Belén. Esa la calle 9 es una calle tan principal como es la avenida a Paleré. Eso hay unas lagunas inmensas que ya no hay por dónde pasar. La gente por obligación tiene que meterse en problemas que ya no puede pasar. Entonces, cuando en esa socialización que hubo en el centro cultural, no en la Esperanza, en el barrio de Esperanza, dijeron que esa era una de las calles que iban a priorizar y en el plan de desarrollo no la incluyeron, o no la probaron. Yo no sé qué pasó. En cierto espacio está abandonado por completo. Ustedes, si yo les invito, que hagan un viajecito para que les convenza de cómo está esa avenida. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros oyentes. Bicentenario 1, Portal de Belén, calle 9, secretario, y también Dulcinea nos decía en el barrio El Modelo, el tema de las vías. Esa es tal vez otra de las problemáticas más grandes y que están pidiendo, bueno, secretario, ¿cuándo vamos a mejorar estas vías? ¿Qué les dice, secretario? Sí, Laura, pues vamos a tomar atenta nota de estas solicitudes. Uh-huh. Pues como les manifestaba al inicio de la entrevista, ya tenemos un contrato de alquiler de maquinaria, estamos de acuerdo a nuestro plan de desarrollo aprobado, la contratación de material de recebo para estabilización de vías. Entonces estamos en ese proceso, también teniendo pues en cuenta que el clima no nos ha favorecido bastante y nos estamos preparando. Pues históricamente siempre hay un veranillo ahorita a mitad de año que probablemente pues inicie a eso a mediados de julio, y pues que se extiende prácticamente hasta finales de agosto. Entonces nos estamos preparando para que en ese veranillo podamos hacer estas intervenciones y que las intervenciones pues sean duraderas. Claro, que es lo más importante, que soporten al menos las lluvias que podrían seguir después de ese veranillo. Bueno, secretario, pues quedamos muy pendientes y atentos, como siempre, a estas dudas y inquietudes de la comunidad, esas denuncias. Las preguntas que nos queden, bueno, tendríamos que abordarlas más adelante. Nos dicen los oyentes, pues que quedan atentos y que, por ejemplo, desde el sector de Panure que nos estaban escuchando, nos dicen, quedan atentos también para unirse a la jornada de limpieza que van a hacer en el canal de aguas lluvias, porque eso también es importante, que se mantengan esos canales, que bueno, en este caso existe uno, pero en otros sectores también hay. En materia de limpieza, las lluvias y esos canales tapados pues son parte de, digamos, la mezcla o la combinación perfecta para que esto se inunde y se rebosen esas alcantarillas. Entonces ahí estamos como siempre muy pendientes, secretario. A usted muchas gracias por este tiempo. A usted, Laura, y pues agradecerle el espacio para darle claridades a la comunidad y pues explicarles todo lo que hemos venido trabajando y haciendo de parte de la administración de nuestro alcalde Willy Rodríguez. Y quedamos como siempre atentos a la buena noticia de que llegue la fase 4 y la fase 5 de alumbrado, que viene para los próximos meses, y también este tema de las maquinarias. Ojalá sea muy pronto. Gracias, secretario. Ok. 7:35.